Los chalotes están muy caros. Casi 10 bahts por kilo. Eso no importa. Mientras podamos ganar algo. Lo que yo quiero es que ella esté bien. Y también quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero ya está mucho mejor. ¿No la has visto? Hay días en los que se ve más normal. Pero otros días ni se mueve. Hasta tenemos que ver si respira. Cariño, está presentando los síntomas que nos advirtieron. Ya no pienses tanto en lo que nos dijeron. Mamá, en la regadera quiero bañarme. Te levantaste tarde, ¿eh? Qué bueno que tu papá no está. Se hubiera enojado contigo. Hermana, regué las plantas por ti. Muchas gracias. Te ayudo. Te vienes para la casa después de la escuela. Porque su papá nos llevará al festival del templo. ¡El festival al fondo! Sí. ¡Qué emoción! Y ahí compraremos algodón de azúcar. Que no se te ocurra comprarle algodón. Se le van a caer los dientes. Mamá, ¿sabes cuándo estará de vuelta Jack? Yo calculo que en uno o dos días. Eso escribió en la carta. Es un poco extraño. Supuestamente siempre quiso ser soldado. ¿Por qué de pronto va a venir a ayudarnos? Ya, ve a bañarte para que desayunes y te vayas a la escuela. ¡Pero dense prisa! ¡Hermana! ¡Ay, estas muchachas!
rápido. Oye, se me olvidó decirle a mi mamá que hoy me tengo que quedar a hacer la limpieza. Te dejarán salir temprano, ya empiezan las vacaciones. No te estreses. ¿Tú crees? Mamá no me deja comer algodón de azúcar. Tú sí me regalarás uno, ¿verdad? Ya, quita esa cara tan triste. Oye, pero primero una carrera al minibús. La que pierda compra los postres. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Rápido! Me debes unas galletas por ayudarte a regar las plantas. Y aunque no me hubieras ayudado, te voy a regalar unas. ¡Eres la mejor! Oye, estás muy feliz, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? Vámonos. Sacaremos la basura. Ya. ¿No te sientes ahí? ¿De quién es este lugar? ¿Quién dibujó esto tan feo? Hay más hojas debajo de la mesa. Nart. Es la que tuvo una muerte misteriosa, ¿no? Ya vámonos. G nos espera. Ven.
¿Qué tal si allá me da un infarto? Sabes que se asusta muy fácil. Sobrevivió a la malaria, así que no se va a morir de un susto. ¿Y la gritona? Fuiste tú, hermana. ¡Eres un burro! Oh, yo vine por ustedes. Estuve esperándolas en el frío y me golpeas. ¿O no, G? ¿Y por qué viniste hoy por nosotras? ¿Acabas de regresar? Sí. Papá, espera. Hay que irnos. Vámonos. Vamos. G, ven. ¡Ya! Voy. ¡Corre! Oye, Moon, ¿sabes quién me puede ayudar? Ya solo queda una parcela. Y creo que vamos a acabar como en 2 días. La parcela está a 5 o 6 kilómetros. Detrás del cobertizo puedes hacer una choza. Yo puedo llevarte y traerte. Díganme dónde estaban. ¿Por qué regresaron tan tarde? Papá, es que no ellas te pregunté estaban... a ti. Papá, me quedé a limpiar y tomamos el último autobús, pero tardó mucho en llenarse. Se van en la mañana y regresan temprano. No a esta hora. Si me van a preocupar así, mejor no vayan y me ayudan en la granja. Que Yod y Yad saquen agua, papá, o se nos va a hacer tarde. Bueno, ¿en qué estábamos? No me has dicho qué día quieres que vengan. Sí, es cierto. Gracias, bro. Te pedimos que protejas a nuestra familia de la enfermedad y de todos los males, venerable Padre. Así sea. ¿Qué? ¿Qué me ves? Es que siempre haces oraciones largas, pero esta vez hiciste una corta y se me hizo raro. Es que... Además, nadie de la familia está enfermo. Oigan, ya oramos. Vayan a divertirse. ¡Miren! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Qué rico! ¿Quieres un poco, G? ¡Quiero! ¿Subimos a la rueda de seis? Bueno, pues, espera. ¡Ay! ¡Espera, venga, ahora! ¡Vamos allá! ¿Es bueno? Bueno. ¡Hola! ¿Cómo estás, amiga? Aquí tiene. No quiero que vuelvas a correr así sin esperarnos, ¿sí? ¿Tienes fiebre, Jam? Estás muy caliente. Creo que sí tienes fiebre. Le avisaré a mamá. Oye, no vayas a decirle. Quiero subirme a la rueda. Es que allá arriba hace más frío. Te puedes poner peor. Hermana, por favor, ¿sí? Si no subo hoy, no sé hasta cuándo voy a poder hacerlo. Está bien. Mejor le digo cuando bajemos. ¿Sí? Yad, hay que subir a la rueda antes de que vengan por Yod. ¿Quién va a venir? Yod, cállate. Vámonos, hay que apurarnos. Ven. Mira cómo se ve. ¡Sí! ¡Woo! Hermana, mira, la gente se ve muy pequeña. Sí, se ven muy pequeños. ¡Miren para acá! Ajá. ¿Te gusta? ¡Mucho! Hermana, estoy muy feliz. ¿Por qué hacemos esto juntas? Me gustaría que Jack estuviera aquí. Aunque llegue a haber peleas en nuestra familia, es hermoso cuando pasamos tiempo juntos.
Ay, qué bonito se veía desde arriba. Oye, G, ten cuidado. Muchas gracias. ¡No! ¿Qué pasa? ¿No te gustó? ¿Qué pasó, G? Oye, Jam, ¿estás bien? También la vi. Y se veía horrible. Yo no vi a nadie. ¿Te sientes mal, Jam? Se siente un poco mal, mamá, tal vez por el frío. Mejor no te hubiera traído. Siempre te enfermas cuando sales. Ya vámonos. Para que descanses. Que mañana yo te lleve con el médico. Vámonos, hay que llevarla a casa. Si estás muy pálida. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Jack! ¡Vete atrás! ¿Te enfermaste, Jan? Parece que estoy bien, Jack. El médico dijo que es fatiga y me recetó un tónico. Como estamos en la ciudad, ¿vamos al mercado? Sí, y compro unos postres para allí. Ya estás muy grandecito para esto. Te sigues portando como un niño. Creo que me extrañaste todo el tiempo que me fui. ¿Eh? Es que ya tiene mucho que no manejo. ¿Ah? Espera. Detente. Voy a pasarme atrás. No, hace mucho calor. Mejor quédate aquí con nosotros. ¿Y desde cuándo te preocupas tanto por mí? Son para ti y para Yod. No, gracias. Y tú dáselo a Yod. Ya, no te hagas del rogar. Cuando dejes de odiarme, lo usas. ¿Llegó Jack? ¿Y Hola. ¿Tú cómo estás? Ven para ti. Gracias. ¡Qué Oye. Bien! ¡Jack! ¡Jack! ¡Oh! 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 ¡Hola, hola! Oh. ¡Cuánto has crecido! Hay un regalo para ti. Está en la bolsa de Jam. ¿Sí? Pero que papá no lo vea. Jam,
Voy a descansar. ¡Vas para abajo! Sí. ¡Ya gano! ¿Cómo te sientes? En casa. ¡Jack! ¿Mamá? Hola. Papá, ¿cómo están? Oye, ¿y por qué llegaste con tus hermanos? ¿Los encontraste en el médico? Sí, Sing pasó por mí y luego vi a Josh y Jam, así que me vine con ellos. Qué bueno que volviste, Jack. Casi termino con los chalotes. Nos vamos en la mañana. Tienes que venir a ayudarnos. ¿Y quién te dijo que vine a ayudar? Solo me quedaré una noche. Estoy jugando. ¿Y por qué me haces enojar? Vámonos, mamá. Bueno, ya seguiremos platicando adentro. ¿Qué crees? Tu papá compró carne frita para ti. Es para mí, no para él. ¿Qué? No es cierto, hijo. Oh, oigan, regresé justo a tiempo. Oh, se ve muy rico. Más esta carne. Te fuiste todo el día. Y regresas apestando alcohol. ¿Qué significa, Jack? Eso es por... porque salí a beber, papá. ¿Qué pregunta? ¿Corriste a ver a tus amigos? Pues sí, papá, pero si quieres los invito a comer mañana. ¡Jack! ¡Dime! Después hablan. Déjalo que coma. Claro. Te pones de su lado. Por eso es un malcriado. Ay, no digas eso. Aquí hay tofu y con soya, como te gusta. Te fuiste para ser soldado y nos dejaste aquí con todo el trabajo. Creí que ibas a ser más disciplinado cuando regresaras. Josh, cálmate. Es el mayor. Que lo demuestre. Oye, Jack, me gustó mucho mi regalo. También mi regalo. Me gustó mucho. Me gusta que hace que mi lengua cambie de color. Oye, ¿cómo que cambia de color? Así que sigues comprándole tonterías. Ay, papá, no es para tanto. Estará bien, ya. Pero qué estricto eres con todos. Déjalos que hagan cosas. O van a terminar todos reprimidos y van a estar de malas siempre, como los que están estreñidos. Oye, ya cállate. No era una indirecta, pero si les queda el saco. Ya, papá, no te enojes. Mejor come más. ¿Mm? Oye, me duele la cabeza. ¿Me llevas a la cama? No se recupera. Esa niña siempre está enferma. Yeah.
¿Papá no encendió las velas? ¿Jam? ¿Qué estás haciendo? Comer. Jam, ¿qué estabas comiendo? No vi que estuvieras calentando algo. ¿Quieres renunciar? ¿Qué está pasando, Moon? Dime la verdad. ¿Crees que te estoy pagando poco? No, en serio que no. No tiene que ver con el dinero, te lo juro. Pero es mejor así. Pues si no es el dinero, ¿qué es? Ya te lo dije, pero no quieres creerme. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¡Solo me voy! ¡Esa es una estupidez! ¿Quién te va a creer, Moon? Oye, ya, papá. Yo hablo con él. Moon. A ver. Bueno. ¿Más tranquilo? Perdón. No me importa quién se quede, pero yo me voy. Mira, está bien si quieres irte, pero dime qué pasó. No quiero hablar de eso. ¿Cómo? ¿Podrían llevarme a la granja ahora? Voy a terminar el trabajo pendiente de hoy. Escucha, cuida muy bien a tus padres y a tus hermanos. Ve a sacar agua y me ayudas cuando termines. No pude hacer que se quedara. Solo estamos tú, Jod y yo para ayudar a papá. Hay que terminar lo de hoy. Tal vez papá se calme si lo hacemos. Creo que le preocupa que nadie empaquete los chalotes. Vámonos. Ya despertaste, ¿cómo te sientes? Ah.
Oye, el día está muy bonito. ¿Quieres ir a caminar? Yo no voy. Tú, tonta, dame un masaje. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? No seas grosera con nuestra hermana. Tú mejor lárgate, loca. Ya cálmate, ¿qué te pasa, Jam? ¿Y ahora por qué gritan? ¡Se escuchan hasta allá afuera! Mamá. Jad me quería obligar a salir. Ya le dije que no me siento bien, que no quiero salir hoy. Pero no quiso hacerme caso. Y también dijo que nos escapáramos antes de que regresara papá. Oye, no mientas, no dije eso. Pero me dijiste que saliéramos. Y como le dije que no, se enojó y después me gritó. ¡Miente, mamá! Ella era la que estaba de grosera. ¡Son hermanas! ¿Por qué pelean? Tú eres la más grande. ¿Qué, quieres que se enferme? ¿Crees que eso está bien? ¿Y tú por qué me sigues, G? Jam ya se durmió. Y quise venir aquí contigo. Oye, esta noche, ¿puedo dormir contigo, hermana? ¿Qué? ¿Pasa algo? Es que ayer, en la noche me desperté. Y ya me estaba de lado viéndome. Pero la cara que tenía me dio mucho miedo. Era como... ¡Dibujes! Ya entendí. Puedes quedarte conmigo. Bueno, lávate las manos y ve con mamá. ¿Sigues molesta conmigo por regañarte? Sé que ya me está rara. Pero no te preocupes, está enferma. Estaba bien y de pronto se enfermó. Está muy agresiva. Es como si no fuera Jam. ¿Cómo que parece que no es ella? ¿Por qué dices tonterías? Mamá. Bueno. ¿En serio tienes que pasar la noche allá? ¿Y qué pasa si no vas? Solo es una noche. Deja de hacer drama ya, hija. Cuida la casa y a tus hermanas. Prepárales de comer y que beban agua. Sí. ¡Hey! Ya está terminado el trabajo en la granja, papá. Y llevé a Moon. Vámonos. Oigan, díganme algo. Mientras no estuve... ¿Algo raro pasó acá? Hermano,
¿Por qué preguntas esto? Me asustas por cómo lo dices. ¿Te asusto? Idiota. ¿Que no viste cómo estaba Moon? No estoy jugando, Job. Oye, Josh, ¿en qué piensas? El médico dijo que ya me estaba bien. Pero ya vimos que ella no mejora, que está peor. ¿Ha notado algo más? Sí. Uy. ¿Cuánto llevas aquí? Lo que ustedes. Escuché un ruido muy raro. ¿Así que ruido, Yad? Fue como la voz de una mujer. Era aguda e inquietante. Se escucha en las noches afuera de la casa. Yo no lo he escuchado. Tal vez es el viento. Hay mucho aire en las noches. No. ¿Y tú, Jack? ¿No has escuchado nada? Soy yo. Jack. Ah. ¿Por qué estás aquí solo y a oscuras? Pues, así puedo pensar. Bueno, voy a ir a bañarme. ¿Ese ruido del que hablaste? No lo he escuchado. Olvídalo, Jack. Tal vez solo fue mi imaginación. Moon también lo escuchó. ¿El trabajador? ¿Y él supo qué era y por eso se fue? No sé, solo me dijo que había vuelto. Hermano. Hermano, ¿crees que tiene que ver con que ya me esté enferma? Bueno, ya voy a bañarte. Ya. Oye. Aquí te espero. Ve. Bueno. Tengo que ir a buscarla. Quédate aquí, ¿sí? ¡Hermana, no!
No te vayas, hermana, tengo miedo. Mamá. Sí. Rápido. No sé qué pasa allá afuera, ¿me entiendes? Podría ser un ladrón, ¿sí? Es más seguro que te quedes aquí. No, hermana, no. No me dejes, por favor. Dime, ¿quieres que Jan vuelva o no? Y entre estar en un armario oscuro y perder a Jan, ¿cuál te da más miedo? Y que me esperara que regresara. Está bien, ¿verdad? Ven conmigo. Jan, ¿cómo estás? Mi estómago. ¿Qué pasó? Ya, cálmate. Vuelve a dormir. Llévala a la cama. Ya. Quédate con Jamsi. Iré a encender las luces y vuelvo. ¿Qué fue todo eso de allá? Todos estamos en esto. Es mejor que lo hablemos. Jam también es mi hermana. Ustedes dos no aguantan nada. ¿Qué no habían bebido? En este tiempo que me fui. ¿Eh? Ten. ¿Así que también me molestas por no beber? Desgraciado. ¿Cómo quieres que beba tanto como tú? Si me la paso trabajando aquí. Eres muy idiota para ser el mayor. Estás borracho. Y eso te salva. Pero cuando se te baje, te patearé en la boca. Ya que mamá y papá no están, hay que beber más. Y vemos de qué hablaba Yad. ¿Está bien? ¡Pues salud!
Yam. Un arma. ¡Yam! 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 Oye, Jack, Jack. Alumbra para allá. Acabo de ver a alguien. Se los juro. ¡Yam! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Carajo! ¿Y a dónde se fue? Oigan, ¿quién era? Síganme ya. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Yam! 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 ¡Ay! ¿Eres tú, Yam? ¡Yam! 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 ¡Imbécil! Yam, ¿estás bien? Yam. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Yam. 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 Oye, ¿quién eres? Oye, voltea. ¡Que voltea! Yam. Alumbra. ¿Qué pasó? Rápido. Ahí. ¿Dónde? ¡Allá! ¡Está allá, hermano! Pero... ¡Hermano, allá! ¡Dios, agáchate! Al final la perdimos. No supimos quién era esa mujer. Yam no se lastimó. Solo le duele el estómago. Y Joss la llevó a casa. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Puedes contarnos? Esa mujer tenía cabello largo y su vestido era negro como para un funeral. ¿La viste? En un santuario abandonado bajo un árbol. ¡Ya había cerrado todo! ¿Qué? Me está volviendo loco. No pasa nada, no tengas miedo. Ve a tu cama, ve. Ustedes también. Yo me quedo a vigilar. Ve. Yam tiene lo mismo que tuvo Nart. ¿También sabes lo de Nart? Sí, investigué un poco.
Es igual. ¿Y crees que Jan pueda mejorar? Pues... hay que buscar una cura, ¿sí? Jack, sobre el fantasma de anoche, ¿no crees que deberíamos decirles a mamá y a papá? No, no nos van a creer nada, ya. Y además se enojarán. Ten. Son 30 baht. Dale 10 a Yam y 10 a Ye. Compré en algo con Lek. Gracias, gracias, hermano. Voy a comprarle una malteada a Yam y unas albóndigas fritas para allí. ¿Y para ti? Está bien que pienses en los demás, pero nunca te olvides de ti. Yo le compro a Yam. Sí. Yo os voy a buscar al sargento Pafán. ¿Puedes cuidar la granja? No vengas a decirme qué tengo que hacer. Siempre la cuidé mientras no estabas. Perdóname por haberte abandonado. Pues ve a hacer lo que debas. Encuentra una cura para Yam. Yo sé que no vas a dejar que nos pase nada. En el festival hiciste enojar a Singh. Ya hablé con él. Ya no tienes que esconderte de él y escapar subiéndote a la rueda de la fortuna. Púdrete. ¿Qué, no tienes hambre? Me duele el estómago. ¿Qué tal si voy a traerte una malteada de Lek? A ver si la quieres. Ten, Jack me lo dio. Y esta es tu parte. Quédate con mi parte. No creo poder usarla. No digas eso. Luego me regalas algo lindo. Ten. Oye, ¿quieres ponche? El otro día dijiste que querías. Hermana, ¿puedo ir contigo? Y lo bebemos ahí. No puedes ni sentarte derecha. No sé si llegues tan lejos. Mejor espérame aquí, no me voy a tardar. ¿Bien? Ya voy a cambiarte. Iré a avisar. Ven. Si puedes, muy bien. Te espero afuera. Espérame aquí, ¿sí? El otro día mamá se enojó conmigo por lo que le dijiste. Y ahora sí me estás haciendo caso. No sé de qué hablas.
tienda de Lek, pero ¿cómo se te ocurre? No puede ni caminar, menos va a poder ir 5 kilómetros en bicicleta. Pero pobre de ella, mamá. ¿No ha salido de la casa? Le va a hacer bien el aire fresco. Dije que no. Di que sí. Oye, ¿qué le pasa a esta cosa? No sé por qué nos escucha. Como le digo, sargento, ya no puede levantarse en las noches y ya no come como antes. La verdad, estoy muy preocupado. ¿Qué? ¿Por qué cierran la puerta a media tarde? ¡Mamá! ¡Mamá, soy Jack! ¡Abre! Ya. ¡Mamá! ¡Jack trajo al sargento Pafán! Sargento, Choay estuvo aquí. Yam, ¿qué fue lo que te pasó? ¡Yam! ¡Yam, ¿por qué hiciste eso? ¡Yam! ¡Vete a la mierda, Pafán! ¡Mejor lárgate o te arranco la cabeza! Choay, desgraciada. Eres tú, ¿no? ¡Eres un idiota! ¡Crees que lo sabes todo! ¡Mi nombre no es Choay! Mi nombre es Yam. ¿Te llamas Yam? A un espíritu tan vil como tú, ni en el infierno lo quieren. Ni siquiera puedes reencarnar. ¿Qué le está pasando, sargento? Hable. ¿Qué le pasa a Yam? ¿Eh? ¿Y quién es Choay? Choay se mudó aquí hace poco. Se dice que criaba espíritus Mon y que la magia negra la volvió loca. Nadie se mete con ella por miedo a ser maldecidos. Todos piensan que es su culpa
cuando algo malo le pasa a una familia. ¿Seguro que ella está aquí? Por allá arriba. ¿Cómo es que esa bruja puede subir todo esto? Venga. ¿Lo más fácil? No entiendo nada de ceremonias y esas cosas. ¿Pero qué no entiendes? Ya te dije. Estos espíritus necesitan un cuerpo. Es como su casa. En las noches salen a buscar sus presas. Pero en el día vuelven al cuerpo de su anfitrión. ¿Y por qué dejó que Chuai se suicidara? ¿Que ella tiene nuevo anfitrión? Nos mudamos cuando encontramos un lugar mejor. Los fantasmas hacen lo mismo, Jack. En su mudanza, el diente del nuevo anfitrión es crucial. Llegamos muy tarde. Sargento, ya eligió a Jan, ¿verdad? A mi hermana, ¿verdad? Si me equivoco, somos afortunados. Pero si tengo razón, ya puede tener su cuerpo. Esta noche, vigila bien a tu hermana. Mantente alerta. Mientras tanto, iré a buscar cómo ayudarte. ¿Cómo sigue? Se quejaba del estómago, pero tomó medicamento y después se durmió. A ver. Tú y Yi duerman en mi cuarto. Sí. Yo vigilo a Yam. Vayan. Ven. Cuatro horas más. Si no pasa nada, Jam no será el anfitrión.
manos en el fuego, en el fuego, en el fuego. ¡No te voy a perdonar! ¡Jack! ¿Jack qué? ¿Alguien entró a robar? Ya me está poseída, papá. Se fue por allá, pero no la veo. ¿Poseída? ¡Tú eres el poseído! ¡Dame eso! ¡Papá, espera! Mejor ya métete, papá. Luego te explico todo. ¿Qué está pasando? ¿Jack? ¿Qué es eso? ¿Qué te da tanta risa? ¡Sal y muéstrate! ¡Maldito fantasma! Jack, Jack, no lo retes. Jack, por favor, no lo hagas. Mamá, no lo estoy retando. ¡Quiero que se muestre! ¡Muéstrate si te atreves! ¡Y te volveré a matar, maldito fantasma! ¡Jack! ¡Ya! ¡Podría matar a Jack! ¡Cálmate! ¡Jack, por favor, ya hazme caso! ¡Jack, contrólate! ¡Jack! ¡Dame el arma! ¡Papá! ¡Si no te calmas, te romperé la cabeza! ¡No, papá! ¡Ya! ¡No! ¡Tú nunca sabes lo que pasa aquí! ¡Te la pasas trabajando! ¡Nunca te has preocupado por nosotros! ¡Nunca sabes lo que nos pasa! ¡Jack! ¡Soy tu padre! ¡Deja de hablarme así! ¡Son puras tonterías! ¡Eso no es un fantasma, papá! ¿Ya me vas a creer o qué? ¡Muéstrate! ¡Jack!
Escucha, papá. Mamá. Hagan una fogata y que no se apague. Y esperen aquí por si Jam regresa. Tú, yo, busca Jam en el granero. Yo en el bambú. Yo voy a la granja. Okay. ¿Pero qué está pasando? Jack. Jack. ¡Aquí, imbécil! ¡Idiota! ¿Qué estás? ¡Muéstrate! ¡No! ¡No! ¡Fantasma de mierda! ¡Ven por mí! ¡Si puedes, ven! ¡No, maldita! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué te pasa? ¡Yo! ¡Oye! ¡Es mamá! ¡Oye! ¡Es mamá! ¡Esa es mamá, hermano! ¿Qué te pasa? ¡Mamá! Yad, ábreme.
Ya, abre. Puerta. ¿Me dijiste, Yad? ¡Mi hermana no me dice así, maldita cosa! Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Mamá. ¿Usted es Puth? Gracias por venir a ayudarnos. Tenía que venir después de lo que me dijo el sargento. Bueno, pues vamos a hablar adentro. Haré una revisión primero. Bueno, voy a traerles algo de beber. Gracias. Buen día. Los bambúes son enormes. Sí. ¿No es aquí donde Jam se desmayó? Nadie lo ha querido comprar para hacer arroz horneado. Mucha gente ha ofrecido dinero, pero mi padre es muy aprensivo y no lo vendería. ¿Ahora qué dije? Señor, ¿podría atender lo importante? Mi hermana está enferma y hoy amaneció mucho peor. Sé paciente. Todavía queda mucho por ver. Las verduras se ven bien. Solo está jugando. Oye, ¿eh? Jack. Debes aprender a ser paciente, porque muy pronto va a pasar algo que te va a poner a prueba. Algo contra lo que tu fuerza no servirá. Perdón. Seré paciente. Ya es tiempo. Guíame.
¡Vete de aquí! ¡Ya causaste mucho daño! ¡Mamá! ¡Ven a abrazarme! Mamá, no. ¡Ya no seguiremos hablando! Todos. Vamos a dejar que Jen se quede. Vámonos, papá. Papá, vámonos. Siéntate, sí. Mi amor, tu hermana ya está bien. Su poder es limitado en el día. Lo que hizo seguramente lo cansó. Tal vez esté inactivo un tiempo. Ahora hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar esos bambúes. No podemos, señor. Si lo hacemos, entonces mi padre se enojará. Eso no va a matar a nadie. Pero si no lo hacemos, tu hermana va a morir, muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué va a morir? Hay que cortarlos y lo vas a descubrir. Dije que lo hicieran. Adentro está la respuesta a todo. Sé bien que mi hija actúa muy raro, pero si escucho al curandero,
Pareceré supersticioso. Perdón, pero mejor váyase. No solo tu hija está actuando muy raro. Tú también te comportas muy extraño. Te pusiste a llorar y a gritar en ese cuarto. ¿Crees que eso es normal? Piénsalo bien. Ese espíritu es bueno manipulando la mente de la gente. Alguien con una mente inestable es fácil de influenciar. Con alguien estricto, se hace agresivo. Y puedo ver muy bien que tú eres una persona muy estricta, pero estoy seguro de que no lastimarías a tus hijos y a tu mujer como lo hiciste. Piénsalo bien. Oye, papá. Mis hermanos y yo hacemos lo que se pueda para poder salvar a Yam. Oye, si no llegamos a encontrar nada ahí, haré lo que me pidas, papá. Ya, sigamos. Ponlo por allá. ¿Pero qué? Es todo lo que eso ha vomitado. Las cosas y órganos que ha usado como medio entre su alma y el huésped. Son cosas asquerosas. No las toquen. Hay que quemarlas de inmediato. Entonces, mi hija, ¿sí está poseída? Sí. Pues, quemen eso. Sí, papá. ¡Dios! ¡No! ¡Yo! ¡Que no se acerque! ¡Jump! 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 ¡No te acerques! ¡Jump! ¡Jump! ¡Suéltenme! ¡Jump! ¡Que me suelten, idiotas! ¡Esperen! ¡No se acerquen! ¡Alto! ¡Jump! ¡Si logro llegar ahí, todos van a morir! ¡Jump! ¡Jump! ¡Jam! ¡Jam! ¡Abajo! ¡Sargento! ¡Papá! ¡Jam! 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 ¡Ayúdenme! ¡Venga! ¡Sargento! ¡Hermano! ¡Jam! 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 Tenemos que llevar a tu hermana al hospital lo antes posible. ¿Y no le va a echar agua bendita? Por el estado de tu hermana, la medicina le va a ayudar más. La persona que se encargue de llevarla al hospital debe ser alguien mentalmente fuerte, muchacho. Tú eres la mejor opción. Sí, entiendo. Papá y Dios, quédense en casa con Yi. No sabemos qué pueda pasar. Yod, Yad, con mamá. La cuidarán en su recuperación. Sargento, acompáñeme. Brut,
Le confío a mi hija. Prométame que la va a salvar. Jack. Cuida a tu hermana. Claro. ¡Vuelve pronto, hermana! ¿Qué está dentro de mi hermana? ¿Un demonio? Es algo mucho peor. Lleva más de un siglo aquí. Carajo. ¿Pero por qué mi hermana? ¿Es porque se asusta muy fácil? Los espíritus normales buscan niños que se asustan porque son presa fácil. Pero este es uno malvado. Siempre busca niños que son sanos, que no tengan enfermedades, que no tengan heridas y que son superiores a otros. ¿Superiores? Mi hermana es una niña normal. Tu hermana sobrevivió a la muerte, ¿verdad? Cuando tenía unos meses, casi muere de malaria. Yo ya me había rendido, pero de pronto se recuperó. Y era muy raro que se enfermara desde entonces. Eso la hace superior. No es una niña normal. Cuando la encontró, de inmediato salió de Chuai y pasó al cuerpo de Yam. ¿Y qué pasó con Art, la niña que murió antes? Pues solo su postre. Se la comió poco a poco y buscó otra víctima. Pero lo que nunca va a dejar ir es el cuerpo que ya poseyó. Yam. Yam, por favor, aguanta. Yo cambiaría de lugar por ti. ¿Por qué hay tanta niebla? Cierra la boca, Jod. Y no hables de lo que veas o escuches. Sargento, es difícil no hablar de lo que pasa. Mejor voy a cerrar los ojos. Muchacho, el arma encantada que te di, ¿dónde está? Aquí está. ¿Tengo que usarla? Todavía no. Cuando sea la hora, tu instinto te lo va a decir. Yam, Yam. Señor. Señor, no sé qué le pasa a Yam. Mire, está ardiendo. Muchacho, tú tomas la decisión. No va a dejar que tu hermana llegue al hospital tan fácil. Yam, amor. Si no los vemos, ellos tampoco. Ha ha ha!
se fue. Sargento, no debía hacerle caso. Aunque no hable de eso, nos persigue. Y cerrar los ojos no iba a funcionar de nada. Sargento, ¿usted fue quien le disparó? Creo que fue Jack el que nos salvó. De llevarla al hospital debe ser alguien mentalmente fuerte. Vuelve pronto, hermana. Jack, cuida a tu hermana. ¿Qué más nos vas a hacer, eh? ¿Qué más vas a hacer? Mira, estás despierto. Y yo que te iba a sacar a rastras. ¿Querías algo de ahí? ¿Buscas esta pistola, hermano? ¡Oye, no! Si la quieres, ven por ella. Pero no dispares, porque tu hermanita se podría ir a la mierda. Nada más quería el cuerpo de tu hermana. Pero ustedes se atrevieron a retarme. ¡Ahora voy a acabar con todos! Ninguna familia había sido tan divertida. Esta perra fue mi mejor decisión. Me divierto mucho. ¿Y qué quieres de mí? Ya dímelo. ¿Tú qué podrías darme? Ni siquiera confío en ti. Siempre te has portado como un estúpido arrogante. Quedan 3 balas. ¿A quién le disparo? ¿Será a tu madre? ¿A tu hermano?
¿Y tú tomarás la última bala por ellos? Pero no dejaré que te robes mi crédito. ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esta será primero! ¡Ven por mí! ¡A mí es al que quieres muerto! ¡Ven! Si eso quieres, yo no puedo negártelo. Tú buscas cuerpos perfectos. ¡Yam! ¡Yam! ¡Ya despertaste! ¡Yam! ¿Volviste, hermana? ¿Qué fue lo que pasó, hermana? No me acuerdo de nada. Con cuidado. Siento que estuve dormida y que no los he visto en mucho tiempo. Hermana, ¿a dónde se fueron todos? Jack y yo llevaron a mamá al laboratorio. No tardarán. ¿Y mamá qué tiene? Me duele. ¿Qué fue lo que me pasó en el brazo, hermana? Pues, te lo platico después, ¿sí? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? No, ahora ya estoy feliz, porque ya estamos juntas otra vez. Muchas gracias por salvarnos, hermano. Si no fuera por el sargento Pafán y Puz, no creo que todo esto se hubiera podido lograr. Oye, ¿regresaste porque sabías qué iba a pasar? El sargento le dijo a mamá que me escribiera. Ella dijo que había escuchado cosas extrañas. Que viniera a ver qué pasaba.
Con razón me dijo que fuera por ella ese día. Me da gusto que volvieras. Bueno. Cuando estemos en casa, ya no voy a dormir tan tarde y voy a hacer todas las tareas de la casa por ti, para que tú puedas descansar. ¿Las harías por mí? ¿Pero para siempre? Sí. Sí, claro. Ya me voy. La vida es muy corta. Hoy vamos a dormir, pero nada garantiza que volvamos a despertar. Amen y cuiden a sus seres queridos mientras estén vivos. Aprendan a valorar y a disfrutar cada momento que puedan pasar juntos.
Supongo que nos volveremos a ver.
you dangle.